comienza Fórmula Laboratorio, con Mario Ledesma y todo el equipo de Laboratorio de la Contratación. El conocimiento y la transparencia en la contratación pública y la gestión, nuestra razón de ser. Pues bienvenidos a Fórmula Laboratorio de Laboratorio de la Contratación, un programa que apuesta por la transparencia, por la buena praxis jurídica y de la gestión. Y ya sabéis que nos podéis contactar a través de nuestras dos vías habituales, correo electrónico info@laboratoriodelacontratacion.com y WhatsApp al 659-5207-40. Bueno, pues vamos ya a dar comienzo a nuestro programa, que ya sabéis que hacemos para los mejores, para vosotros, y que esperamos disfrutéis tanto como nosotros. Comenzamos. Pues en los últimos años, la sociedad parece haber experimentado un considerable distanciamiento, siendo las redes sociales o el algoritmo y su polarización política algunos de los factores que han contribuido a todo esto. Hoy nos van a acompañar dos personas que van ya desde años atrás observando y presenciando este panorama y han propuesto una solución. De forma que a través de una app llamada Politiquea abordemos esta nueva realidad. Veamos quiénes son los dos profesionales que están detrás de esta gran idea. Y es que vamos a dar la bienvenida y un fuerte aplauso para los hermanos Andrés y Juan Cardelús. Os doy ya la bienvenida de verdad. ¿Nos ponemos cascos? Sí, sí. Que seguro que lo seguís mejor. Ahí mejor. Pues bienvenidos, sí, ¿de acuerdo? Gracias por venir y bueno, es un placer teneros con nosotros hoy. He de decir que sois un auténtico exponente de lo que es y lo que debe de ser la innovación, el desarrollo, todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que quiero, y sobre todo para los centinelas, que son los que nos oyen, ¿quiénes sois? Que os identifiquéis un poco más, porque Andrés, Juan Andrés, sois tan idénticos que tenemos ahí, seguro que lo han dicho mil veces. Y bueno, ya luego iremos hablando de todo este proyecto, pero la introducción. Perfecto, vale, perfecto. Pues bueno, si quieres empiezo yo. Sí. Bueno, primero muchas gracias a vosotros por invitarnos aquí. Y somos Andrés y Juan Cardelús, somos gemelos, como es algo obvio. Y bueno, somos los pequeños de siete hermanos. O sea, que fue un susto después del quinto, de repente, dos ahí. Pero bueno, o sea, tenemos 28 años, perdona, nacimos en Guadalajara, pero ya como desde los 4 años o así nos vinimos a vivir a Madrid todos. Y hemos ido al colegio aquí, hemos ido a la universidad aquí. Somos de Madrid. Sí, o sea, fuimos a la misma universidad, de hecho, pero tenemos como perfiles bastante diferentes. O sea,
Yo soy más de ADE, o sea, hice ADE, la que era el tercero, luego hice un Erasmus en Escocia y al volver pues trabajé en una aseguradora, en un banco, estaba como muy perdido en qué quería hacer y quise hacer como un máster para enfocarme un poco más en lo que quería, que era más como análisis de datos, sí. Un poco de dirección comercial y ahí, en ese máster, pues encontré unas prácticas en una startup que estaba empezando en esos momentos, que ahora está como un cohete, o sea, está creciendo muchísimo, que se llama Kobe. Y bueno, los últimos 4 años he estado ahí pues desarrollándome como Business Intelligence, que es un poco la parte de inteligencia de negocio, traducción de datos a algo para el management que pueda hacer cosas. Y paralelamente desde el máster pues hemos estado desarrollando Politiquea con Andrés y con más socios y más personas y ahí estamos. Y yo por mi parte, aunque eso somos de perfil muy parecidos, pero de perfiles diferentes completamente, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Estuve un año fuera en Estados Unidos, en la University of New Hampshire, ahí estudiando política americana, elecciones presidenciales. Es un año que me encantó. Y también un semestre estuve de Erasmus en Francia, en Lille. Y cuando terminé la carrera, ya me decidí a empezar a trabajar como abogado. Estoy trabajando en un despacho muy grande desde 2019. Y mientras tanto, en mis ratos libres, he estado creando este proyecto con mi hermano y con nuestro equipo de Politiquea. Y vaya ilusión, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Porque a esto hay que meterle ilusión. Todos los proyectos... Y tiempo. Muy bien. Sí. Pues ya que ahora os habéis presentado, yo creo que me he quedado bien con que tú eres Juan. Sí. Y tú, Andrés. Sí. Bueno, pues ahora que ya sabemos con quién estamos hablando, si os parece, ya entramos en materia. Perfecto. Perfecto. Vamos a por ello. Bueno, pues ya propiamente en lo que es la entrevista para hablar de Politiquea, que es apasionante, a mí me habéis contado el proyecto y me parece una chulada, un lujazo. Entonces, bueno, explicádselo también a los centinelas, ¿qué es Politiquea? Vale, pues como de manera resumida es una aplicación móvil sobre política, que ahora mismo estamos como en una especie de fase de prototipo entre prototipo y MVP, que el MVP es el Minimum Viable Product, o sea, lo que consideramos como lo mínimo para considerarlo un producto. Y es como un embrión, o sea, estamos todavía desarrollándolo. Pero básicamente te permite hacer 3 funciones. La primera es conocerte a ti mismo en el ámbito de las ideologías, de la política, como en ordenar tu pensamiento político. La segunda, conocer las ideologías los pensamientos políticos de las otras personas, y la tercera, proponer ideas de cambio a la sociedad. Entonces, esto es un poco como el resumen de las 3 funciones principales de Politiquea. Y para esto hemos desarrollado, para conocerte a ti mismo y conocer a los demás, hemos desarrollado lo llamamos espectro político, como muy técnico, pero es un mapa de las ideologías, dinámico, con colores, fácil, sencillo, donde puedes ver el gran universo de las ideologías de estos últimos 300 años que van apareciendo y van saliendo. Puedes verlo en un vistazo y puedes entenderlo, puedes entender que hay patrones, que no es nada fijo, y sobre todo que cada usuario, según cómo utilice la aplicación, se va moviendo, no es nada fijo. Las ideas, igual que vienen, se van. Podemos ser contradictorios con nosotros mismos, podemos ser incoherentes a veces. Entonces es intentar humanizar también la política, y también es una red social, entonces es una red social para poder vivir la política y participar de la política con tu comunidad, con gente que no opina como tú. Por eso queremos romper las redes sociales tradicionales, como que nos aíslan en burbujas ideológicas. Muy bien. Y los usuarios, yo creo que a partir de 18 cualquiera, ¿no? O antes. Mira, por eso. O sea, sí, justo. O sea, lo pensamos sobre todo, los que mejor lo van a recibir son los nacidos a partir de mediados de los 80, como que están súper acostumbrados a resolver todos sus problemas del día a día con Google, una aplicación. Los millennials y los generación Z, que es que los Z es como que hacen todo casi directamente con la mente. Entonces, pues sí, o sea, ese es va a ser nuestro como target objetivo, pero en realidad es para todo el mundo. O sea, lo puede usar cualquier persona, cualquier edad, cualquier sentimiento político, cualquiera. O sea, es un poco... Está claro que tenemos un nicho, porque al final las personas que más están interesadas en la política lo van a ver como una herramienta que
por lo menos yo, que soy una apasionada de política, lo veo como una herramienta que quiero utilizar en el día a día. Entonces, por ejemplo, periodistas, activistas, personas en partidos políticos, académicos, estudiantes de políticas o de filosofía, sobre todo gente de letras y sociales, yo creo que les va a encantar, les va a encantar. Muy bien. A ver, yo desde que me has dicho que puedo ver 300 años en un pase muy rápido, eso ya, a mí, ya me tienes enganchado. Vale. Y esto es el producto, pero lo que es el meteros en ese diseño, tiene que haber sido, lo primero, ¿cuánto tiempo más o menos, si me tenéis que contar, cuánto tiempo os ha llevado empezar a arrancar todo este proyecto? Porque lo comentábamos antes, es tiempo, es impulso, pero es tiempo, mucho tiempo. ¿Y qué obstáculos son los que os habéis encontrado al principio que le podamos contar a la gente que luego se salva? Quiero decir, porque por eso estáis aquí. Sí, claro. Pues, o sea, como tiempo como tal, o sea, como te decía, en el máster, o sea, ahí es como mi trabajo de fin de máster fue como la idea de Politiquea. Tenemos que hacer como una aplicación, como un negocio digital, aplicación web, pero como que fuese algo tecnológico. Y ahí, pues, yo fui con Politiquea. Dije, mira, pues, quiero como alguna aplicación como para ordenarme mis pensamientos políticos. Al principio era como una especie de notas, como para apuntar todas tus ideas de cambio y tal. Pero en el máster fue muy, muy, o sea, interesante que nos pusieron como una gráfica en la que decía, mira, aquí tenemos todas las tecnologías de ahora que están como en todas partes. Tenemos swiping, redes sociales, inteligencia artificial. Combina un poco todas. Y las que quieras, como elige tres y combínalas, y en el área que te interese, y ahí pues haz algo. Entonces, como dijimos, mira, pues combinamos esto, y el principal obstáculo era como llegar a esa protoidea que tuviese sentido. Pero luego, a partir de ahí, pues hemos estado 4 años desarrollándola, la mayor parte paralizados, ¿sabes? Y ahí, pues, los principales obstáculos eran tres. O sea, primero, la gestión del tiempo, porque al final los que empezamos teníamos todos como trabajos diarios. Entonces, teníamos que hacer nuestro trabajo diario y luego dedicarle tiempo. Y eso era bastante complicado. Entonces, estuvimos como mucho tiempo paralizados. Luego, la gestión de la comunicación, que es como, o sea, claro, ahora tenemos como 1000 herramientas, WhatsApp, bueno, llamadas, redes sociales, pero al final, si no tienes como un único espacio como para hablar de lo que quieres, sí, es muy canal, complicado. Claro. Entonces, ahí pues hay muchas startups, muchas formas de hacerlo. Empezamos con Slack, que es como la que más se usa en el mundo de las startups, y eso notamos un cambio enorme, como que ya solo hablábamos por ahí y fue brutal. Y la tercera, el tercer obstáculo es como las relacionadas con la tecnología. O sea, empezamos eligiendo unas formas de programación, unos lenguajes, luego nos movimos a otros, como entonces como ya son como problemas muy concretos que te encuentras en el día a día y ya pues eso, son los obstáculos que te encuentras siempre. Y que os iban... Mí... Ay, perdón. No, sí. No. Sigue, tú, por favor. Justo para mí fue... Me vino mi hermano con esta idea y, claro, yo soy un apasionado de la política. Entonces, yo primero le dije, es que yo quiero que la desarrolles tú porque yo quiero usarla. Claro. Ya me dijo, ¿quieres formar parte del proyecto? Y estaba claro que iba a decir que sí porque era poner en práctica todos mis años estudiando filosofía política, socialización ideológica... cómo nos formamos nuestras propias ideas, entonces me embarqué en el proyecto enseguida. Pero sí que para mí la parte de gestión esa no la he tenido, la he sufrido, pero no la he tenido que sufrir manejándolo, pero mi mayor obstáculo ha sido el sesgo, que en cuanto dices que vas a hacer una aplicación sobre política, la gente dice, pero está sesgada ideológicamente seguro, ¿no? Porque piensan que intentamos impregnarles de nuestra ideología, y lo que queremos hacer es todo lo contrario, es que sea una aplicación donde estén todas las ideologías, todas las políticas, todas las propuestas. De hecho, es que yo no desconfío bastante de los espacios que dicen este es un espacio libre de política. Eso yo creo que no existe. Todos los espacios tienen sesgos ideológicos. Entonces, esa parte ha sido un obstáculo también. Y después, un sesgo interno a la hora de enfrentarme a ideologías que piensan lo contrario, que muchas se van desarrollando en contra de una preexistente. Son como la filosofía. Al final vas como descubriendo otros campos, contraponiéndote y poniendo en contradicción otras. Entonces, te descubres un martes que opinas de una cosa y estás a favor, y el miércoles en la contrario. Entonces, eso, ese ejercicio de empatía a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y creo que es algo sano para la sociedad. Y con Politiquea como que te lo viene ya
desgranado. Te viene ya hecho un poco ese ejercicio y te ayuda. Pero cada cual después tiene que hacer su propio ejercicio, claro. Hay un self-service ahí. Claro. ¿No? Vale. No, os iba a preguntar, pero bueno, ya me has hecho un poco del adelanto. Porque sí. Yo lo que os iba a decir es, oye, con tantos hermanos que tenéis, seguro que durante todo el proceso, en algún momento habéis ido poniendo cada uno con sus ideas. Y os habrán ido dando también, a lo mejor, alguna... Bueno, algún claro, feedback, ¿no? Sí, eran los primeros que lo probaban. Claro, claro, es el público de casa. Sí, sí, claro. Y al final todo esto lo habéis hecho en Madrid. Sí, sí. Somos un equipo, sí que ahora mismo está uno en Málaga, otro en San Francisco, uno estaba en Sevilla, pero el centro es Madrid, sí, claramente. Claro, o sea, al final nosotros somos de Madrid, entonces como, y sabes, nuestros trabajos han sido en Madrid y todo lo hemos ido desarrollando en Madrid. Pero bueno, Madrid también ahora mismo es como un punto súper estratégico como hub de startups. Entonces también nos viene bien eso, como aprovecharnos de ese momento. Porque como tenemos como todo el talento de Hispanoamérica viniendo aquí, hacemos la puerta con Hispanoamérica, es como un sitio perfecto para estar ahora. ¿Ahí veis enlace con Hispanoamérica? Claramente, sí, sí. Pero no solo con Hispanoamérica. Hispanoamérica es como el primer lugar natural de cualquier empresa, sobre todo española, de expandirse por el idioma, por la cultura, por la hermandad, pero también con cualquier democracia en general. Pero, claro, en especial en Hispanoamérica, sí que como que la aplicación ya está hecha en español. Entonces, se podría llevar a Colombia, por ejemplo, sí que habría que ajustar ciertas realidades y contextos políticos de cada país. Por ejemplo, en Colombia, liberal significa socialdemócrata. Aquí liberal significa liberal en lo económico. Entonces, ciertos tecnicismos habría que ajustarlos, pero claramente se puede llevar. Por ejemplo, Argentina. En Argentina ahora mismo, una ideología, por ejemplo, que no estaba representada en el Parlamento hasta ahora, el presidente se autoproclama libertario. Y ese Argentina es... En general es un lugar para politólogos que nos encanta estudiar, por ejemplo, el peronismo, cómo se ha bifurcado en tantas ideologías. Entonces, hay bagaje ahí para que haya debate sobre políticas, autoconocimiento y empatía, sobre todo empatía. ¿Por qué creéis que estamos tan polarizados? Que ese es el concepto. Yo creo que ahora mismo, bueno, la tecnología, sobre todo, que nos ha cogido desprevenidos en un montón de cosas, para bien y para mal. Porque, claro... Por ejemplo, la democratización de la información, el reverso tenebroso de esto sería la desinformación y las fake news, por ejemplo. O las redes sociales que están hechas para conectarnos. En Facebook, de repente, cuando empezamos con Facebook, reconectabas con un amigo del campamento de 1990 y de repente volvéis a restablecer esa amistad, pero también estamos viendo cómo los algoritmos nos retroalimentan en lo que pensamos, en lo que creemos, claro, y en lo que queremos. Y queremos romper eso, claro, y eso es lo que ha generado como buenos y malos, nosotros y ellos. Y en estos últimos 10 años, en especial viendo, por ejemplo, el Brexit o las elecciones presidenciales de cualquier país, que cada vez están más polarizadas. Claro, pero sí. O sea, al final es como normal, porque si tú piensas que estás conectado con todo el mundo cuando estás en una red social, dices como, mira, me están viniendo posts de China, de Estados Unidos, tú ves como, estoy conectado con todo el mundo, pero en realidad tu círculo es bastante pequeño y lo que ves todos los días, lo único que hace es retroalimentarte en tu posición de como, nosotros estamos aquí, o sea, sí, o sea, la típica frase, no conozco a nadie que vote a no sé quién, y es como, a ver, hay mucha gente, o sea, pero es porque tu círculo es muy pequeño, entonces te retroalimentas y no te das cuenta porque estás como engañado con esta conexión universal a todo el mundo. Entiendo que entonces la parte, o lo que llamamos debate, pasa a ser esencial. Claro, 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 claro. Justo. Sí, es que además el debate, personas que han hecho debate, por ejemplo, yo he estado en algún grupo de debate, te ayuda a empatizar el a favor y el en contra siempre, porque nunca sabes qué te va a tocar. Pero aquí es que justo lo comentábamos esta mañana, que nuestra solución a la polarización se basa en dos proverbios, claramente. Un refrán castellano, que es, hablando se entiende la gente, porque al final, si pones las cartas sobre la mesa y no te guardas nada, vas a ver que podéis estar de acuerdo o podéis estar en desacuerdo, pero bueno, se mantiene una cierta cordialidad y ya está. Y después otro de divide y vencerás, el proverbio romano. Porque cuando entendemos que cada ideología
es única, cada persona es un mundo. No estamos en un mundo bipolar, es multipolar y puede haber tantos polos como individuos. Ahí, claro, se puede acabar con este nosotros y ellos, rojos y azules, buenos y malos. Es que eso lo tenemos muy de antaño. Sí, sí, sí. Yo creo que la palabra polarización se inventó hace muchos años, lo que pasa es que no se hablaba, no se decía con esa etiqueta, pero bueno, ya viene de atrás. Y nosotros aquí en el laboratorio trabajamos mucho el tema de la transparencia en la gestión pública, con la contratación pública y pues todo lo que tenga que ver con todos los gestores públicos. Vosotros, la palabra transparencia, entiendo que también compartiréis que la veis. Es esencial también para vosotros. Claro, sí. O sea, 100%. Pero, o sea, nosotros más como la transparencia de entender las ideologías, el espectro, visualizarlo de forma directa, entenderlo de forma fácil, con colores, circular, o sea, que sea como algo muy fácil de entender y fácil de usar, pero como desde ese lado, porque claro, luego los datos no somos nada transparentes, o sea, tenemos que tener una protección de datos muy, muy firme, porque al final son datos sensibles, claro. Y entonces, que al final son estimaciones, o nunca es nada como problemático, pero estamos como muy, muy concienciados con la protección de datos, la privacidad, y la agregación, la encriptación, o sea, todo es súper, súper sensible. Claro, pero también sobre la transparencia, también queremos que Politiquea sea una herramienta como de informarte políticamente, pero también de poder fiscalizar un poco a los poderes y poder Que, bueno, madre que mía, qué palabra acabas de utilizar. Como poder participar de la vida política, poder hacer que los usuarios tengan voz y que pueda como conseguirse consensos en esa voz, ¿sabes? Os quiero preguntar dos cosas ya para ir terminando, y son, si tuvieses que decirle a los futuros usuarios, ya hemos visto de qué va a tratar, la expectativa final que pueden tener, si la tenéis que resumir en dos frases. Vale. Esta es difícil. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a poner en conexión a muchas personas estructurando internamente primero sus pensamientos a nivel político y luego metiéndoles en la arena real para nuevas propuestas? ¿Es así como yo a lo mejor lo he entendido? ¿O qué más podemos redondear? No temáis en llevarme toda la contraria. Andrés, Juan, por favor. Que sí. Yo lo que quiero es que el mensaje de qué es Politiquea quede totalmente definido en una última... Yo creo que tenemos un lema. Bueno, si quieres. Sí, tenemos el lema, pero si quieres te cuento también como tres funcionalidades que también las estamos... estáis. Estamos conectados telepáticamente. Pues nuestro lema es que opinar es un monólogo, mientras que proponer es un diálogo. Entonces, en eso se basa Politiquea. Pero también tenemos funcionalidades que vamos a seguir sacando. De hecho, vamos a hacer un relanzamiento la semana que viene o la siguiente. Y estas funcionalidades que vamos a ir sacando los próximos meses, queremos que tener mayores herramientas de debate entre los usuarios para poder conocerse entre ellos y poder poder llegar a acuerdos o desacuerdos o lo que sea. También herramientas como de comparaciones de afinidad para saber dónde nos encontramos y dónde no nos encontramos, porque no creemos que sea malo. El hecho de guardarnos todo es lo peor. Y por último, también que se conecta con la idea prototipo que teníamos, es el tema de un programa tuyo, como un ideario tuyo. En vez de un diario, un ideario donde puedas tener todas tus propuestas y todo tu mundo organizado y algo que se vaya actualizando además con Politiquea. Entonces, según cómo vayas utilizando la aplicación, vas a tener tu propio ideario. Claro. Sí, aquí solo como para apuntar, como que como lo vemos para cualquier usuario futuro, es que cuando piense en política, su sitio de referencia sea Politiquea. O sea, si quiere entender, si quiere como llevar su día a día de la política, o si quiere proponer algo y hacer como un poco de lobby desde la ciudadanía, pues que sea ese sitio, como agregación de todos los quehaceres políticos. Está muy bien, está muy bien. Sí, chévere. Bueno, pues hasta aquí, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, habéis utilizado términos, vamos, para mí que son un revuelo. Fiscalizar, lobby, bueno, es que son palabras que en lo que es gestión pública tienen mucho recorrido. Claro. Que no es nada. Bueno, pues
Nosotros somos de debates, somos de todas estas cosas, pero también somos de concursos y os queríamos invitar a participar con nosotros en un concurso antes de despediros. Vale. Este concurso se llama Identidades y vamos con él. Vale. Bueno, pues en vuestro caso, atendiendo a vuestro espíritu innovador, lo hemos querido hacer de una manera diferente a como lo solemos hacer, dándole todo el protagonismo a vuestra app, a Politikea. Como ya os avisamos, os pedimos que trajerais un objeto que caracterice a vuestra aplicación y que nos contéis el por qué lo habéis traído. Ahí es nada. Yo más o menos ya me han avisado, pero lo que no me han dicho es la relación. Entonces, vamos a ver con qué nos sorprendéis. Está cogido por pinta. Sí, sí. Nada, nada, pero esos son los mejores. Bueno. Es una... No sé si se ve bien ahí. Es una mini estufa. Sí. Entonces, la idea es que la democracia es como una casa y si no la llenamos de calor, los integrantes de la casa se ponen enfermos. Entonces, la polarización sería una enfermedad de la democracia. Ese aire gélido que entra en la casa. Entonces, con herramientas como Politikea, que desarrollan el calor humano y la empatía, conseguimos evitar esa enfermedad. Bueno, es que le dais vueltas a lo del objeto. O sea, me parece alucinante. Nos compramos el rastro, ¿eh? Es que el rastro de Madrid hay que ponerlo ahí, ¿eh? Que te encuentras de todo y todo con muy buena gente. Pues Juan, Andrés, Juan, ha sido un placer que nos acompañéis. Ojalá nos visitéis muchas más veces para contarnos cómo va evolucionando Politikea, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, encantados. Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado a casi el final de este programa, que no sería posible sin el apoyo incondicional de todos nuestros promotores de la transparencia, a los que desde aquí me gustaría darles las gracias. Promueven con nosotros la transparencia durante el evento de hoy, entre muchos otros. La Herdal. ISS, APR, Lincamar, Lin, Altea, Agenor. A todos nuestros seguidores os damos las gracias por haber sintonizado Fórmula Laboratorio, de Laboratorio de la Contratación, donde informamos una vez más de la actualidad, siempre de la mano de los mejores profesionales como hoy con Politikea. Soy Mario Ledesma y junto con mis colaboradores me despido para encontrarnos en el siguiente programa. Y por favor, vivid día a día. Muchísimas gracias.